Lo bueno es que ya. Bien, muy buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos los que nos acompañan y los regidores de este honorable cuerpo de ayuntamiento. Siendo las 15 horas con 24 minutos, damos inicio a la sesión extraordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general nos haga favor de tomar lista de asistencia. Sí, con su permiso, señor presidente, buenas tardes a todos. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Presente. Ciudadano Salvador Peña Gutiérrez. Presente. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Ciudadana Rosadrena Reynoso Valera. Ciudadano Francisco Javier Ramírez Cervantes. Ciudadana Araceli Preciado Prado. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Ciudadana Aurora Gutiérrez Casillas. Ciudadana María de Jesús Gómez Carrillo. Ciudadano Francisco Javier Hernández Hernández. Ciudadana María Griselda Alcalá González. Ciudadano Enrique Alejandro González Álvarez. Presente. Ciudadano Enrique Guillermo Ramírez Bautista. Ciudadana Sonia Alejandra Díaz Muñoz. Ciudadano Norberto Venegas Íñiguez. Ciudadana Bertalicia González Pérez. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Señor presidente, debo informar que hay un oficio por parte del regidor Norberto Venegas Íñiguez donde solicita se le justifique su inasistencia a la presente sesión por motivos personales y se encuentran presentes 16 de los 17 ediles. Muchas gracias, enterado. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión extraordinaria del ayuntamiento y validamos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general nos haga favor de darle lectura. Sí, con su permiso, señor presidente. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas colegiada con Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice que el municipio de Tepatitlán lleve a cabo la transmisión al organismo público descentralizado denominado Agua y Saneamiento del municipio de Tepatitlán, por sus siglas ASTEPA, de la obra hidráulica denominada Sistema de Abastecimiento de Agua Potable a la ciudad de Tepatitlán, Acueducto El Salto Tepatitlán, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el cual se compone por la planta potabilizadora, monorrelleno, cárcamo de bombeo, línea de impulsión, torre de oscilación, línea por gravedad, tanques de almacenamiento y sistema de control y telecomunicaciones, libros de documentos, planos definitivos, manuales de operación y mantenimiento, los bienes muebles que consisten en el equipo de oficina, laboratorio y operación, cuatro inmuebles donde se encuentra la parte de infraestructura, cuyas medidas y linderos se describen en el dictamen respectivo. Asimismo, se autorizan los demás puntos contenidos en el presente. Les pregunto si alguien tiene que hacer alguna observación en el contenido del orden del día. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Se aprueba por unanimidad. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al punto número 3. Sí, señor presidente. El punto número 3 es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas colegiada con la Comisión de Hacienda y Patrimonio, en donde solicitan, primero, se autoriza que el municipio de Tepatitlán lleve a cabo la transmisión al organismo público descentralizado denominado Agua y Saneamiento del municipio de Tepatitlán, por sus siglas ASTEPA, de la obra hidráulica denominada Sistema de Abastecimiento de Agua Potable a la ciudad de Tepatitlán, Acueducto El Salto Tepatitlán, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el cual se compone por la planta potabilizadora, monorrelleno, cárcamo de bombeo, línea de impulsión, torre de oscilación, línea de gravedad, por gravedad, tanques de almacenamiento y sistema de control y telecomunicaciones, libros de documentos, planos definitivos, manuales de operación y mantenimiento, los bienes muebles que consisten en el equipo de oficina, laboratorio y operación, cuatro inmuebles donde se encuentra la parte de infraestructura cuyas medidas y linderos a continuación se describen. Inciso A, terreno e infraestructura de la planta potabilizadora. Predio rústico denominado Salto de Agua, ubicado a 9.5 kilómetros al norponiente del municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco, dividido en dos superficies, una con una extensión superficial de 8.919.60 metros cuadrados, con las siguientes medidas y linderos. Al norte en 209.40 metros cuadrados con el señor
ciudadano J. Gumaro Gómez de la Torre, al sur en 207.34 metros, con también el mismo ciudadano, al oriente en 54.60 metros cuadrados, también con la misma persona, al poniente en 31.39 metros cuadrados con el mismo señor, adquirido por compraventa con el señor J. Gumaro Gómez de la Torre, según consta en la escritura pública número 7468, otorgada ante la fe de la licenciada Gabriela García Medel, notario público titular número 2 de esta municipalidad, de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el día 11 de septiembre de 2015, inscrita en el registro público de la propiedad bajo el número de folio real 5060290. Inciso B, predio rústico denominado Salto de Agua, ubicado a 9.5 kilómetros al norponiente del municipio de Valle de Guadalupe, con una extensión superficial de 3 hectáreas, 11 áreas, 31.74 centiáreas, con las siguientes medidas cilinderos. Al norte es línea irregular en 91.25 más 55.17 más 18.95 más 27.55 más 32.43 con J. Gumaro Gómez de la Torre. Al sur en 209.40 metros, con J. Gumaro Gómez de la Torre. Al oriente, en línea irregular, en 67.81 más 8.49 más 96.70 con J. Gumaro Gómez de la Torre. Al poniente, en 99.47 con J. Gumaro Gómez de la Torre. De igual manera, adquirido por compraventa con el señor J. Gumaro Gómez de la Torre, según la escritura que se describió en el punto que antecede. Inciso C, terreno e infraestructura de la Torre de Oscilación, que es el predio rústico ubicado en la Mesa de los Gatos, en el municipio de Tepatitlán, con una extensión superficial de 5.260 metros cuadrados, con las siguientes medidas cilinderos, al norte en 96.35 metros cuadrados, al sur en 96.33 metros cuadrados, al oriente en 54.60 y al poniente también en 54.60, todos los linderos colindando con las donadoras, que el predio fue adquirido por donación realizada por parte de las ciudadanas María Dolores López Guzmán y Gloria Casillas Ramírez, creo que está equivocado, creo que es López González, si mal no recuerdo el apellido, pero bueno, te lo checamos, aceptada por el H. Ayuntamiento, según consta en el acta 65 de sesión ordinaria bajo el acuerdo número 502-2010-2012, de fecha 3 de febrero de 2012, cuya protocolización se encuentra pendiente de realizar. Inciso D, terreno e infraestructura de los tanques de almacenamiento, es un predio rústico de 20.000 metros cuadrados ubicado al noroeste de esta ciudad, en Paso de Carretas, con las siguientes medidas cilinderos. Al norte en 172.14 metros cuadrados, colindando con Leopoldo Navarro Barba. Al sur en 84.40 metros cuadrados, colindando con Ramón Navarro Barba. Al oriente en 155.92 metros cuadrados, también colindando con Ramón y Leopoldo Navarro Barba. Al poniente en 178.91 metros, colindando con Ramón y Leopoldo Navarro Barba. Este fue adquirido por donación realizada por parte del ciudadano Ramón Navarro Barba y Leopoldo Navarro Barba, que fue aceptada por el honorable ayuntamiento, según consta en el acta 65 de sesión ordinaria bajo el acuerdo número 501-2010-2012, de fecha 3 de febrero de 2012, cuya protocolización se encuentra pendiente de realizar. Inciso E, terreno de la antena de telecomunicaciones, predio rústico de 2.500.79 metros cuadrados, ubicado en el Cerro de las Azoteas, dentro de este municipio de Tepatitlán de Morelos, con figura irregular y todas las colindancias con el mismo propietario, adquirido por donación realizada por parte del ciudadano Agustín Pérez Barba y aceptada por el H. Ayuntamiento, según consta en el acta número 22 de sesión ordinaria bajo el acuerdo número 178-2012-2015, de fecha 24 de abril de 2013, cuya protocolización se encuentra pendiente de realizar. Lo anterior, para que Aztepa lo reciba para su operación, conservación, mantenimiento, ampliación, rehabilitación, administración e incorporación a su patrimonio, con todos sus derechos y servidumbres en los términos del convenio que para esos efectos se acompaña a la presente solicitud. Segundo, que en términos de lo previsto por los artículos 82, 84 y 85 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y del convenio antes mencionado, se autoriza la desincorporación del patrimonio municipal de los bienes inmuebles que se mencionan y describen en los incisos A y B,
del punto primero, cuya descripción en obvio de repeticiones se tiene por descrita en el presente punto, como si a la letra se transcribiese, para poder llevar a cabo la transmisión de dicho bien al organismo operador de Estepa. Tercero, se autoriza llevar a cabo la donación a título gratuito de los bienes inmuebles que se mencionan en el inciso A y B del punto primero al organismo operador de Estepa en los términos del convenio que se acompaña. Cuarto, se autoriza a los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes, en su carácter respectivamente de presidente municipal, síndico, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que suscriban los convenios, contratos, escrituras y demás instrumentos jurídicos necesarios y en general para que realicen todos los actos administrativos tendientes a la realización y cumplimiento del acuerdo respectivo. Adelante, regidor Gustavo de Jesús Navarro González, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública. Tienes el uso de la voz. Es un día histórico para Tepatitlán, definitivamente yo creo que es una de las obras más esperadas hidráulicamente pensando, no solamente para Tepatitlán, para el estado de Jalisco, y una obra muy importante a nivel nacional, que fue trabajo de varias administraciones, que fue un trabajo arduo, no solamente de las cabezas como presidentes municipales, sino de todos los equipos de trabajo que estuvieron detrás, desde un regidor, desde el director de Astepa. Mi reconocimiento a la Contraloría Social, que estuvo siempre al pendiente de que esta obra se llevara a cabo, de que estuvieron exigentes pues para que se pudiera llevar a su culminación, y me dará la tarea de compartir más o menos cuál es la historia de este acueducto, para que todos tengamos un conocimiento hoy, que es un día tan importante para el municipio. Esta obra tan trascendente tuvo sus inicios, según los archivos,
de este gobierno municipal el 13 de mayo de 1994, estando en la presidencia municipal el licenciado Rodolfo Camarena Franco, donde sesión de cabildo, el licenciado Rodolfo manifestó que la Comisión Nacional del Agua hizo llegar un documento con el proyecto ordenado para la solución de agua en Tepatitlán y que dicha obra tendría un costo aproximado de 33 millones de pesos. El proyecto fue retomado por el profesor Raúl Alcalá Cortés en la administración 2007-2009, donde el 8 de marzo del 2007 se aprobó crear una comisión para que se encargara de revisar y analizar si se pudiera traer agua de la presa El Salto a Tepatitlán. Asimismo, se continuó en esta administración tomando acuerdos para los trámites para la liberación del derecho de vía y el gestionar antes ante la Conagua para que se otorgara la concesión de agua de la presa El Salto a Tepatitlán de Morelos, Jalisco, estudio de evaluación social y así sucesivamente lo que iba siendo necesario. En la administración 2010-2012, se dio seguimiento para que se pusiera en marcha lo antes trabajado, dando continuidad a las gestiones federales y estatales, una vez iniciando los trabajos de dicho acueducto en la administración 2012-2015, precedida por la licenciada Cecilia González Gómez, quien dio seguimiento de igual manera para avanzar con esta obra de gran magnitud. En la administración 2011-2015, quien fuera encabezada por el licenciado Jorge Eduardo González Arana, se le dio el seguimiento arduo, también una época muy difícil porque ya era cuando el recurso estaba, cuando había complicaciones con la empresa y fue una administración que trabajó arduamente también para que se pudiera llevar a cabo el acueducto. Ahora esta administración 2015-2018, que me honro en presidir, nos ha tocado culminar con un proceso difícil en la entrega del proyecto o la obra en sí por parte de la empresa ejecutora. Pero al final de todo este trabajo realizado por más de 4 administraciones, quiero agradecer a quien en su momento dio inicio con el seguimiento y culminación de este proyecto, al licenciado Rodolfo Camarena Franco, al profesor Raúl Alcalá, y que también en sus tiempos fue precedido por el presidente municipal Miguel Franco, a la señora Cecilia González Gómez, que en paz descanse, al presidente, expresidente Jorge Eduardo González Arana y a todo el ayuntamiento por su apoyo y por estar al pendiente hasta el día de hoy en que se recibe este proyecto y se pasa a manos de Aztepa para que continúe con la ejecución del suministro del agua en el municipio. Así como lo mencioné, yo creo que es muy importante reconocer también la aportación que tuvo el municipio, que fue del 50%, que fue una inversión millonaria, que sabemos que parte de la deuda que tiene el municipio de Tepatitlán es por esta gran obra que estamos a punto de recibir, que era de suma importancia para los tepatitlenses, que fue una deuda bien pensada en su momento para que esto se pudiera llevar a cabo, para que Tepatitlán siguiera siendo puntero en la región de Los Altos, para que pudiéramos tener mayor inversión en los diferentes ámbitos que siempre nos ha caracterizado por su gente trabajadora, por todos los empresarios, que era preocupante de que el municipio de Tepatitlán se quedara sin abastecimiento de agua, que hoy se ve un sueño hecho realidad gracias a cientos de personas que han estado detrás de este proyecto, que me cansaría o no alcanzarían las listas para mencionar a todos los personajes que han estado involucrados, cada presidente municipal con su equipo de trabajo, como ya lo mencioné, la Contraloría Social, qué gusto que estén aquí hoy, que estén viendo que se está culminando con un gran proyecto que se tenía años peleando para que hoy se haga realidad, y a las personas que en el transcurso de esta obra ya no están con nosotros, sé que desde donde estén lo están viendo con muy buenos ojos, con una gran satisfacción de saber que ya está realizada, que se va a haber beneficiado cada habitante de Tepatitlán, no solamente los empresarios, sino que todos tendremos suministro de agua dentro de nuestros hogares, que es un líquido vital para subsistir, para sobrevivir, y que enhorabuena, me honro, me siento muy orgulloso de tener este equipo de trabajo, de tener estos regidores que hoy representan esta administración, que hemos sido muy puntuales, muy concretos para que esto se llevara a cabo, y seguimos luchando para que también la obra sea culminada, como lo mencionaba el regidor, y contemos con todas las etapas del acuaférico para que el agua llegue hasta su destino, como fue planeado, hasta el último rincón del municipio. Muchas gracias, y yo creo que todos los tepatitlenses y todos nosotros merecemos dar un fuerte aplauso a esta gran obra y a todos los personajes que estuvieron involucrados para que se llevara a cabo. Muchísimas gracias.
¿Alguien de los regidores le gustaría utilizar el uso de la voz? Adelante, regidora. Bueno, con su permiso, señor presidente. Adelante. Buenas tardes, compañeros regidores. Buenas tardes, integrantes de la Contraloría Social, ciudadanos. Bueno, pues hoy es un momento histórico. Hoy estamos recibiendo tan anhelada y esperada obra y tan ambicioso proyecto. Fueron varias administraciones las que trabajaron en ello. Me hizo recordar nuestros tiempos de regidoras, la señora Armantín y su servidora, en la administración del licenciado Rodolfo Camarena. Ahí se gestó, ahí inició, y hoy, digo que son coincidencias, hoy la señora Armantina al frente del Consejo, perdón, de la Contraloría Social y su servidora como regidora. Yo me siento muy agradecida, muy honrada. En este momento es un momento especial, tenemos agua para Tepatitlán por bastantes años y pues vaya nuestro agradecimiento y un agradecimiento personal a todas esas personas que trabajaron arduamente, que no descansaron y no nos fallaron. También cabe mencionar aquí que hubo dos administraciones gubernamentales que apoyaron. Cuando se crea el decreto, perdón, aquí está en el 95, en el decreto de la Semarnat. Adelante, regidor. Sí. Donde declara la reserva de aguas nacionales superficiales en la cuenca del Río Verde para uso doméstico, público y urbano. Y en el 97, un acuerdo de la coordinación que celebran el Ejecutivo Federal a través de la Comisión Nacional del Agua y los gobiernos de los estados de Guanajuato y Jalisco, con el objeto de lograr el aprovechamiento integral de las aguas del Río Verde, en el cual se asigna a Tepatitlán ese preciado líquido. Son momentos también históricos importantes, necesarios, para que hoy tengamos este resultado. Enhorabuena y felicidades aquí a la Contraloría Social. Muchas gracias, regidora. Adelante, regidora. Muchísimas gracias, señor presidente, con su permiso. Buenas tardes, compañeros regidores. Bueno, nada más comentar, ya como dijo la regidora, esto es algo histórico, es verdad. Invariablemente todas las administraciones que han estado apoyando a este proyecto, creo que es importante señalar que por primera vez en Tepetlán, pues vamos a ser los primeros usuarios de este vital líquido y que me da gusto porque sabemos la necesidad que tenía Tepatitlán de agua. Y que ahora que esto se va a dar, estoy segura que habrá una derrama económica mucho más fuerte. El desarrollo económico de Tepatitlán ya no va a quedar nada más en agricultura, ganadería. Creo que vendrán nuevas actividades también para Tepatitlán. Y eso creo que es bueno, me da mucho gusto que Tepatitlán crezca no nada más en esas actividades, sino en otras más. Muchas gracias, señor presidente. Es cuanto. Muchas gracias, regidor. Adelante, regidor. Gracias, presidente. Con su permiso, compañeros regidores, con su permiso, funcionarios, presidenta de la Contraloría Social, Armantina, un placer que nos acompañes. Aquel 11 de noviembre del 2011, cuando se ponía la primera piedra de la obra civil, creo que fue en la planta potabilizadora, donde ahorita está la planta potabilizadora, el proyecto del acueducto era un proyecto que daba todavía muchos comentarios y que Armantina se va a acordar, para muchos ser una exageración la cantidad de dinero que costaba y se veía como algo imposible de realizar y que iba a durar muchas administraciones para concluirse. Hubo quienes que incluso no creyendo en este proyecto sugerían perforar más pozos, cosa que hubiera sido un suicidio, no solamente ambiental, sino económico para el municipio. Pero al paso de estos años, como dice la regidora Berta, de la conclusión de todas estas administraciones, vemos un proyecto cristalizado, sólido, que nos da mucha esperanza como tepatitlenses
y yo quiero terminar mi intervención para no extenderme diciendo que considero que el agua es cristalina, no tiene colores. Yo creo que el agradecimiento y el reconocimiento de esta tarde como partes del gobierno municipal es para la gente que en lo técnico, en las vueltas, en la pestaña, en el estudio, en la gestión, en el acompañamiento hizo posible este proyecto. Yo creo que yo me quedo con ese agradecimiento y haciendo un exhorto a Aztepa, ahí tienen ahora sí, Pancho, sabemos de tu capacidad, sabemos de tu equipo que tienes y ahora sí a concluir con el acuaférico y a darle muy buen uso a este proyecto. Muchas gracias, era mi intervención. Gracias. Bien, culminamos con esto, yo creo que todos agradecidos, todos contentos, de verdad que, como ya lo mencionamos, una gran obra y que me queda claro que no hay colores, que cuando se busca un proyecto a futuro son los mejores proyectos que pueda haber. Nunca he criticado en mi hecho de presidente a quien en su momento tomó esta decisión. Las decisiones se toman cuando se ve la necesidad de una ciudad y se olvidan los colores y se ve la prioridad para que sus habitantes puedan estar mejor. Y eso vamos a seguir haciendo para seguir trabajando en bien de cada uno de los habitantes de Tepatitlán. Muchas gracias a todos. Me siento orgulloso, como ya lo mencionaba, de cada uno de los expresidentes, de sus equipos de trabajo, de la Contraloría Social, de todos los tepatitlenses, porque cada uno aportó desde sus impuestos para que esta obra se llevara a cabo, que pronto las deudas pronto van a culminar. Sabemos de que era importante para el municipio y esto se va pagando conforme van pasando las administraciones, pero hoy esta administración hace esa entrega de este acueducto a Aztepa, que tendrá un gran trabajo con su equipo, que sé que Panchito, como ya lo mencionaba, una gran responsabilidad el que existan menos fallas hidráulicas en el municipio de Tepatitlán, el que la gente tenga más abastecimiento y, como lo mencionaba la regidora Araceli Preciado, tener más inversión económica, porque sabemos que esto también truncaba para que inversionistas vinieran a Tepatitlán la falta de agua, y con esto pues estamos celebrando, orgulloso como tepatitlense, como presidente municipal y como gran parte de este equipo de trabajo. Muchísimas gracias a todos. Le cedo el uso de la voz al secretario general antes de someterlo a votación. Sí, nada más aclararles, regidores, que sí encontré en un acuerdo de ayuntamiento anterior, en vez de López Guzmán es González Guzmán, que se va a arreglar eso, y me parece que un errorcito de una colindancia, bueno, se corregirá, pero el cuerpo en lo general, en, de forma y fondo, no pierde nada. Gracias. Adelante, regidora. Sí, necesito que se escuche en el micrófono para poderlo poner en el acta, por favor. Ahí está prendido. Una pequeña observación en la lectura del punto primero, inciso A y B. Las colindancias, mencionaste metros cuadrados y no lo dice así. Ajá. Y centímetros, estos son metros lineales. Sí. Digo, para efecto de que no quede registrado. De que no quede ningún error en el acta. Gracias, regidora. Gracias. Les solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza que el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, lleve a cabo la transmisión al organismo público descentralizado denominado Agua y Saneamiento del municipio de Tepatitlán, por sus siglas Aztepa, de la obra hidráulica denominada Sistema de Abastecimiento de Agua Potable a la ciudad de Tepatitlán, Acueducto El Salto Tepatitlán, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el cual se compone por la planta potabilizadora mono relleno, cárcamo de bombeo, línea de impulsación, torre de oscilación, línea por gravedad, tanques de almacenamiento y sistema de control y telecomunicaciones, libros de documentos, planos definitivos, manuales de operación y mantenimiento, los bienes muebles que consisten en el equipo de oficina, laboratorio y operación, cuatro inmuebles donde se encuentra parte de la infraestructura cuyas medidas y linderos se describen en los dictámenes respectivos. Asimismo, se autorizan los demás puntos contenidos dentro del mismo.
ahorita una información para todos. Mañana iba a ser la inauguración con la develación del nombre del acueducto de Salto Tepatitlán. Se acaba de cancelar por parte del gobierno federal y estatal. Hasta nuevo aviso, esperemos que sea la siguiente semana. Lo importante es que los tepatitlenses estén enterados que ya hay agua, que esto es un acto protocolario importante, claro, por la magnitud de la obra, mas sin embargo esto no detiene a que el proceso del acueducto continúe junto con el acuaférico. Pero para todos los que nos ven, lo más seguro es que sea la siguiente semana, les haremos saber a la Contraloría, a todos los invitados especiales, todos los que han estado involucrados dentro del acueducto, de los tepatitlenses que iban a formar parte de esta gran inauguración, que se suspende para el día de mañana, siendo cancelado por el gobierno federal, por circunstancias que ya no deberán saber de oficio, pero se cancela, lo más seguro es que sea la próxima semana. Sí quiero informar antes de que dejemos de transmitir en vivo y de que estén todos aquí presentes. Y gracias, agradecerles a la Contraloría Social y a todos los ciudadanos que se dieron cita esta tarde aquí con nosotros. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión extraordinaria de Cabildo, siendo las 15 horas con 54 minutos del día 4 de septiembre del año 2017, recordándoles a todos los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificación el día miércoles 6 de septiembre del 2017 a las 10 horas en el recinto de sesión de esta presidencia municipal. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente tarde.